Ahora llega el momento de que nuestras fiestas queden totalmente coronadas. Esta tercera bandera. Nos complace recibir para ser coronada como reina de las flores. Oficialmente en Pozo Estrecho, la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia, como marco en el que cristalizaron los movimientos musicales que, desde el último tercio del siglo XIX y como eco del auge de este arte en el Levante español, habían prendido con el extraordinario vigor en el ámbito de la comarca del Campo de Cartagena. Tras diversas vicisitudes e interrupciones motivadas por los acontecimientos históricos que sacudieron la sociedad española, como la crisis de 1898 y la Guerra Civil, resurge en 1966 la SAM Santa Cecilia, con su actual estructura y organización. Cuenta con numerosos galardones en diversos certámenes a los que ha acudido, entre los que destacan el primer premio en varias de las ediciones del Certamen Nacional de Bandas de Música de Ciudad de Murcia y el Certamen Regional de Bandas de Música de la Ciudad de Cartagena, o el segundo puesto en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. Resaltar que en 1965 el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena concedió la medalla de plata de la ciudad a la SAM Santa Cecilia, en reconocimiento a su contribución por la difusión de la música y la cultura. Y en 1993, coincidiendo con los actos del centenario de la entidad del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, concedió a la SAM la medalla de oro de la ciudad. La banda titular cuenta con una plantilla de 50 músicos y su director es Héctor Jesús Hurtado Salazar. La Escuela de Música de la SAM Santa Cecilia forma actualmente a un centenar de alumnos procedentes tanto de Pozo Estrecho como de las localidades vecinas y de todas las edades, recibiendo una educación musical del más alto nivel, contando con un profesor por cada una de las 12 modalidades instrumentales, además de iniciación musical, lenguaje musical para niños y adultos. La escuela está dirigida por Francisca Isabel Fernández Martínez. Cuenta también con una banda escuela dirigida por Samuel Muñoz Álvaro, la cual está formada por unos 25 educandos y cuyo principal objetivo es preparar a los alumnos músicos para la banda titular. En 2019 se inició el proyecto de la Big Band de la SAM, con el objetivo de acercar a los músicos de la SAM y al público en general a distintos musicales distintos abordos en otras agrupaciones, y con especial hincapié en el jazz y sus diferentes subgéneros, blues, funk, jazz fusion, swing, smooth jazz. El director artístico de esta agrupación es don Juan Antonio Rubio. La SAM Santa Cecilia cuenta actualmente con un equipo directivo formado por 9 personas, siendo su presidente Víctor Cross Gutiérrez. Un fuerte aplauso. Thank you.
No te asustes, no. Sigue con lo que estabas haciendo. ¿A qué jugabas? A ser un músico. Como mamá. O como el abuelo. Recuerdo cuando el abuelo me tocaba una canción. Siempre no podía dormir. O cuando mamá me la vuelve a tocar si me ve triste. Su recuerdo me hace sonreír. ¿Me dejas que te cuente una historia? Es de la banda de música de nuestro pueblo. Ven, siéntate aquí. Hace muchos años, un grupo de amigos decidió juntarse para empezar a disfrutar de la música. Fue en 1893, aunque mucho antes ya se hablaba de que había músicos en Pozo Estrecho. Sin embargo, no será hasta 1966, y debido a un gran parón por la guerra, cuando se resurja la SAM tal y como hoy la tenemos organizada. Pero papá, ¿las niñas podemos ser músicos? Pero claro que sí. Oye, se me ocurre una cosa. ¿Tú quieres conocer la Academia de Música? Allí te enseñan a jugar con la música y con otros niños. ¡Por supuesto! Gracias.
¿Qué? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. No sabía que ser músico era tan divertido. Hombre, es que lo bonito de Pozo Estrecho siempre es la maravillosa convivencia que hay entre todas las asociaciones y sus vecinos. Por eso la banda colabora siempre en todas las actividades culturales, haciendo así que el recuerdo de Pozo Estrecho siga estando muy vivo. ¿Y de qué mejor manera lo podía hacer la banda que tocando música? Escucha. Cansados pero contentos, un año más conseguido, suenen con tonos sencillos, la llena orquesta las notas y una banda musical. 130 años son de ilusión y mucho esfuerzo, acompañando sus sones a su pueblo, Pozo Estrecho. Thank you.
Vale, vale. Autoridades presentes. Comisión de fiestas. Corte Real, padrinos, vecinos de Pozo Estrecho y alrededores. Muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Comisión de Fiestas, dar las gracias a la Comisión de Fiestas porque el ofrecernos el pregón, para nosotros, la verdad que imaginarse ser pregoneros de las fiestas de nuestro pueblo, pues es un verdadero orgullo. Mirad, Pozo Estrecho tiene gente maravillosa, gente que cuando le pides que te ayuden en algo, no dan un ron, no por respuesta. Por eso me gustaría agradecer de una manera muy especial a cuatro personas que nos han ayudado mucho para hacer este pregón. En primer lugar, hablamos de una persona, un trabajador incansable, un perfeccionista, una persona que domina el escenario desde dentro y desde fuera, y que donde pone el ojo, pone el foco. Estamos hablando del rey de la luz, de nuestro compañero César Segura. ¡Muchas gracias! La siguiente persona no se queda atrás. Estamos hablando de una persona muy polifacética. Lo mismo te hace una presentación de un acto, que canta, que te graba una obra de teatro y te la sube a YouTube, o que preside una banda como la nuestra. Estamos hablando del rey de la imagen, nuestro expresidente Santi Roca. A continuación vienen dos personas muy especiales para mí. Una porque es mi hermano. Y la otra porque es casi como si lo fuera. Él es la elegancia en persona. El buen gusto, la sensibilidad. Es una mente privilegiada. Antes muerto que sencillo. Estamos hablando, ya ha sido músico de nuestra banda. Estamos hablando del rey de las artes escénicas, nuestro compañero Víctor Romero. Muchísimas gracias a él porque nos ha echado un cable desde la... Y por último, y no menos importante, a un grandísimo actor, pero mejor músico, que no ha dudado en echarse este pregón a su espalda y hacer de nexo de unión entre todas las partes implicadas. Él es un pedazo de batería y es mi hermano Pablo Cross. Por supuesto, a todos los músicos de la banda por el gran esfuerzo que han hecho durante todos estos días, a mi director, a mi junta directiva, que sin ella todo esto no sería posible, las colaboraciones que hemos tenido, todos nuestros niños de la escuela, el grupo de teatro de la Aurora, el coro de la Aurora y gente de otras directivas de otros años que nos ha ayudado a hacer este pregón. Me gustaría que este pregón sirviera de pequeño homenaje a tantísimos músicos, directores, profesores, gente que ha colaborado con la SAM y juntas directivas que, de una manera desinteresada, han estado trabajando para que hoy en día nosotros estemos aquí haciendo este pregón y, además, en apenas 20 días cumplamos 130 años. Un 130 aniversario que este año empezará este junio y durará hasta mayo de 2024 con muchísimas sorpresas. Pozo Estrecho se convertirá en la cuna de la música. Y bueno, no doy más pistas porque es algo que cuando hagamos la presentación en el ayuntamiento ya lo sacaremos a la luz para que lo podáis aprovechar y
y podáis verlo, porque al final recordad que todo lo que hacemos lo hacemos para vosotros, nuestro público. Y bueno, llega el momento de despedirnos y lo haremos como nosotros lo hacemos, con música, por supuesto. Así que suene la música y que empiecen las fiestas. ¡Felices fiestas a todos y buenas noches!
ya que no hemos fallado, hay un montón de espectáculos, que hay mucha categoría. La gente de Barcelona no tiene nada que hacer con vosotros. Te lo digo para que lo sepas. Si es que... Tú ya sabes que aquí todo lo que se hace en Puerto Estrecho, ya te digo yo que tiene calidad. Culturalmente hablando, no tenemos rival. No, lo tengo claro. Eso es así. Así es que, pues, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias y ya te digo, José, ha sido un verdadero honor ser los pregoneros de nuestras fiestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El placer es nuestro.